Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público desatan amplia polémica en el Congreso de la República y denuncias de obscuras intenciones de la bancada oficial. Las extorsiones siguen siendo dirigidas desde el interior de las cárceles de Guatemala por pandilleros prisioneros. Ministerio Público presenta las primeras escuchas telefónicas que le sirven de prueba en el caso contra 17 detenidos señalados de defraudar al Estado. La amenaza de un paro generalizado del transporte de pasajeros en la capital puede concretarse el próximo viernes. En Quetzaltenango, el frío y la ceniza expulsada por el volcán Santiaguito son causa de pérdidas para la agricultura. Y en noticias del mundo, Cuba y Estados Unidos fortalecen acercamiento bilateral con el reinicio de los vuelos comerciales. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos como siempre a esta emisión de Noticiero Guatevisión, miércoles 17 de febrero de 2016. De inmediato iniciamos con el informe de nuestros compañeros destacados en las diferentes fuentes informativas. Iniciamos con nuestra compañera Dulce Rivera. Ella nos informa que las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público han generado opiniones encontradas entre los diputados, principalmente por una enmienda que se refiere a la remoción de la fiscal general. Dulce, adelante, buenas tardes. Gracias, William. Muy buenas tardes. Los diputados no lograron terminar de aprobar las reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la República, por lo que se declararon en sesión permanente y mañana podrían continuar con esta discusión. Sin embargo, pues ya se han señalado que algunos artículos han sido controversiales. Tal es el caso de la enmienda presentada al artículo 14, el cual habla de la remoción del cargo del fiscal general. Y en este sentido, actualmente la ley establece que el presidente de la República puede remover al fiscal general por cualquier causa justificada. Sin embargo, la enmienda pretendía que esta causa justificada fuera si el fiscal hubiese cometido algún delito. Sin embargo, este artículo, esta enmienda, no logró los 105 votos, por lo que no fue aprobada. Y los diputados han señalado que esto podría tener otra intención, principalmente de la bancada oficial, que se negó a apoyar esta enmienda. Se apoyó la iniciativa porque hay que hacer la diferencia. Una era por causa justificada, donde el presidente de turno justifica cualquier tema, como ha sido de costumbre, y cambian al fiscal y entonces no hay una continuidad en los temas investigativos. Y el otro era por comisión de un delito, como lo decía la propuesta, pero lastimosamente no procedió esa enmienda y continúa la ley como anteriormente estaba. Quiero pensar que el señor presidente no está pensando así porque sabe de que hay una gran presión de parte del pueblo de Guatemala y actuar de esa manera, estamos cansados los guatemaltecos. La bancada del partido Todos, desde el pleno, seguirá con la misma postura. Seguimos apoyando la iniciativa y consideramos de que sí debe de pasar. Al dejar la ley como está actualmente, el presidente Jimmy Morales podría destituir en cualquier momento a la fiscal general Thelma Aldana. Sin embargo, la bancada oficial asegura que esta no es la intención de no haber aprobado esta enmienda al artículo 14. Tenemos que ver realmente el trasfondo de lo que se está aprobando. Entonces, tenemos eso, tenemos que dejarlo muy claro en la ley, que esté establecido perfectamente para que todo se cumpla tal y como debe ser. En este caso, algunos diputados han señalado que quizá la intención de la bancada es permitir que el presidente Jimmy Morales en cualquier momento pueda destituir a la fiscal general Thelma Aldana. No, en ningún momento ese es el caso. Es más, ellos han trabajado muy de cerca, han tenido bastante afinidad en el asunto de lo que es investigación, y yo creo que eso es algo que lo están inventando simplemente por dañar algún proceso que debe seguir y debe continuar como debe ser.
Mañana los diputados están convocados a una sesión para continuar con la discusión de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, pues varios han denunciado que hay intención de boicotear la sesión y que no haya quórum suficiente para entrar a discutir, teniendo en cuenta que estas reformas necesitan la aprobación de 105 diputados. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Gracias, Dulce. Y seguimos con este mismo tema. Y luego de que la bancada del FCN Nación no apoyara el eliminar la facultad del presidente para remover al fiscal general dentro de los cambios a la ley orgánica del Ministerio Público, algunos movimientos sociales critican la actitud y afirman que va en contra de la independencia del Ministerio Público. Carolina Leverón, los detalles adelante. Efectivamente, William, como tú ya bien lo dices, ya algunos movimientos sociales, sobre todo los que están enfocados en el área de justicia, critican la acción de la bancada del FCN Nación ayer en el Congreso de votar en contra o oponerse a que se deje a discrecionalidad del presidente el remover del puesto al fiscal general y jefe del Ministerio Público cuando así lo desee. Esto señala va en contra de la independencia que el mismo presidente Jimmy Morales ha dicho en sus discursos y pues demuestra únicamente que la bancada oficial y la presidencia no están en coordinación y toman sus decisiones por separado, señalan ya estas organizaciones que dan una lectura a la necesidad de quitarle esta disposición que queda bajo discreción del presidente de colocar o remover del cargo de quien simplemente ya no confía. Actualmente, como está en la ley, el presidente tiene, digamos, toda la potestad de remover al fiscal general en cualquier momento. Como lo hemos visto en otros años, muchas veces eso responde más a temas políticos que a la, digamos, a la gestión que haya hecho los fiscales generales respectivos. De tal suerte, casi ningún fiscal general ha logrado terminar. Y hay muchas reacciones a través de las redes sociales, se han generado debate realmente a raíz de esta situación, de si es posible o no eliminar que el presidente pueda quitar de un momento a otro a la fiscal general. Las redes sociales con muchas opiniones de nuestros seguidores. Andrea Domínguez con el resumen de estas. Compañera, bienvenida. Gracias, así es, William. Buenas tardes. Y luego de que la bancada oficial se opusiera a la enmienda que busca hacer que la ley orgánica del MP pueda remover o no a la fiscal general, se le hizo la pregunta a nuestros seguidores de ¿debe el presidente tener el poder de remover a la fiscal? Estos han sido algunos de los comentarios. Moni Morales, no, eso es lo único que hace es contribuir con la corrupción, porque el mismo presidente puede ser sujeto de investigación, pero si lo intenta tendrá serios problemas porque no vamos a permitir que pongan a un fiscal a su conveniencia para que siga siendo cómplice de este sistema infestado de tanta corrupción. Gil Ortiz, no, la fiscal tiene que ser una entidad autónoma, porque en casos como este, que el gobierno está conformado por un 60% de corruptos que no quieren interferencia de nadie. Ede Méndez, por su parte, señaló que gana de Guatevisión de meter cizaña contra el presidente Jimmy Morales. Él mismo dijo en una entrevista que estaba de acuerdo con la fiscal y su trabajo y aseguró que no la cambiaría. Estuardo Castellón comentó, el pueblo no dejaría. Telma Aldana ha hecho una gran labor y muchas personas la vemos con buenos ojos. Cuando llegó, yo pensé que se iba a alinear al gobierno de Pérez Molina, pero no fue así. Giovanni López, ahorita todos dicen que no, porque la Ligda Aldana está haciendo un buen trabajo. Todos salen a su defensa, pero ¿qué tal si fuera lo contrario? Rey Santiago señaló, por supuesto que no. Eso es precisamente lo que Otto Pérez hubiese querido. Imagínense, nunca hubiera renunciado y nunca se hubiera destapado su negocio de la línea. Yajis Vega, se perdió la independencia. ¿Qué hubiera sucedido si Pérez Molina hubiera podido hacerlo? Recordemos que las reformas a la ley orgánica del MP, que han sido una solicitud que también ha pedido el titular de la cartera de la CICIG a los legisladores,
Para ver esta información también puede visitar nuestra página web guatevisión.com. Asimismo, lo invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, o en Twitter como @guatevisión-tv. William, estas ya son algunas de las reacciones que se generan en torno a si el presidente debe o no tener la potestad de poder remover, en este caso, a la fiscal general del Ministerio Público. Muy bien, Andrea, estaremos pendientes entonces de lo que ocurra también en el Congreso de la República. Ya se ha destapado una nueva polémica, esperemos qué ocurre. Tendremos reacciones de los diferentes diputados a lo largo de las emisiones a las 6 y a las 9 de la noche. Esta nueva polémica, ¿tendrá o no tendrá, se deberá o no se deberá eliminar esta situación de que el presidente pueda remover al fiscal o a la fiscal general? Usted puede opinar, www.guatevisión.com. Vamos a más noticias, gracias Andrea. Seguimos con más informes, siempre desde el Congreso de la República. Allí llegó el ministro de Agricultura acudiendo a una situación por parte de la Comisión del Congreso en donde se le cuestionó acerca de las acciones que efectuará el gobierno por la sequía y la ayuda a los pequeños agricultores. Además, discutieron acerca de la Ley de Desarrollo Rural, que a criterio de algunos diputados aún no tiene dictamen por falta de voluntad política. Escuchemos las declaraciones. Uno es falta de voluntad política, hay mucho discurso, a mí me conmueve mucho, los discursos son muy buenos, la mayoría de diputados que intervenimos señalamos las condiciones de pobreza, las condiciones de sobrevivencia, de extrema pobreza, de falta de alimentos, de nutrición que hay en el campo, pero bueno, hace falta voluntad política únicamente para aprobar esta iniciativa de ley. Luego se argumenta que es una ley que se ha discutido desde hace ya algunos años y que hay que actualizarla, luego se argumenta de que tiene más de 42 artículos, tiene 48 enmiendas que se pueden hacer. Creemos de que no es tan así la cuestión, se está satanizando mucho, es una ley que vendría a favorecer a todos los guatemaltecos. Antes de ir a la pausa comercial, tenemos un servicio social. El joven Manuel Mesa desapareció en Santa Lucía, Cotzumalguapa, el pasado domingo 14 de febrero. Vestía un pantalón de lona celeste y un suéter negro. Cualquier información sobre su paradero, llamar al número de teléfono 4850-4834. 4850-4834 para cualquier dato del joven Manuel Mesa, que desapareció en Santa Lucía, Cotzumalguapa, el pasado domingo 14 de febrero. Por favor, cualquier información con Paula Mesa, madre del desaparecido. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos en unos instantes. Aún queda más información para ustedes. Ya regresamos.